Aleluya. Dios lo bendiga, hermano, en esta hermosa noche. Amén, amén. Vamos a dar inicio. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor allá en Primera de Reyes. ¿Ah? Aleluya. Su capítulo 18. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Vamos a leer desde el verso 20. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. ¿Esto lo tenemos? Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor, honrando a los tres grandes. Aleluya. Padre y Espíritu Santo. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunieron a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías y a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió a la palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo al profeta de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí.
Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus del hijo de Jacob, a los cuales había sido la palabra de Jehová diciendo: Israel se la va Israel. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo uno: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la sangre. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué dice? Cayó el fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los devolvió. Entonces Elías dijo: acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer en la ribera, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo: yo veo ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Entonces, que estando él en el puesto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y una gran lluvia, subiendo acá, vino a Israel. Unidos. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Algo poderoso en este versículo, hermano. No todos pueden ver lo que otros ven. Tuve que orar, hacer subir a aquel hombre, y para ver una, escucha nada más, una nube del tamaño de la de una mano. Pero Elías no miraba solo eso, hermano. Elías miraba los cielos oscuros, aleluya. No era solo una nube que miraba aquel siervo, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma visión. Que Dios nos ayude, aleluya. Padre, en esta hermosa hora que estás en los cielos, gracias, Señor. Nos hemos reunido como pueblo tuyo para exaltar y proclamar tu nombre. Aleluya. Recibe la alabanza como un grato perfume delante de tu presencia en esta hermosa hora. Tú eres grande y tú eres poderoso. Tú no cambias, el hombre cambia, la mujer cambia, pero tú siempre eres perfecto, santo, puro, íntegro. Que en ti no hay maldad, que en ti no hay mentira, en ti hay
verdad, aleluya. En esta hermosa hora, Padre, aumenta nuestras fuerzas. Aquel que está perdiendo fuerzas, dale fuerzas, mi Dios amado. En esta hermosa hora te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres tú con cada uno de nosotros. Gracias por esta semana que nos permitió de labores, Padre, en cual tu mano poderosa nos guardó, no solo a uno, sino a todos, en cualquier área de trabajo, tanto como hermanos, hermanas. Gracias, Padre. En esta hermosa hora nos reunimos nuevamente para exaltar y proclamar tu grandeza, tu poder. Usa nuestra vida para tu honra y tu gloria. Purifica nuestro corazón, nuestra mente, para que pueda estar, mi Dios amado, un corazón íntegro delante de ti, mi Dios amado. Mi Dios amado, llena estos corazones de mis hermanos, mis hermanas que están presentes. Llénalos, tócalos con tu Espíritu Santo. En esta hermosa hora te lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu presencia, desde allá estamos todos, principados, gobernadores de las tinieblas. Y declaramos, mi Dios amado, en esta hermosa hora, tú eres poderoso, tú eres grande, Señor. Y que tú no cambias, mi Dios amado. Que tú eres perfecto, tú eres santo, mi Dios amado. Mi Dios amado, ayúdanos, Padre, mi Dios amado. En toda área, en todo momento, en cada instante, mi Dios amado. No nos dejes, no nos sueltes con tus manos preciosas, mi Dios amado. Padre, en esta hermosa hora, usa nuestras manos, Padre, que vamos a tocar un instrumento, Padre, que lo hacemos para tu honra y tu gloria, Padre. No somos grandes músicos, mi Dios amado, pero lo poquito que hacemos, lo hacemos con todo nuestro corazón y para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre, porque no tenemos cómo pagar tus maravillas, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas, aleluya. Así es, tiempo con él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor porque nos tiene una vez más en su casa de oración. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a entonar unos coros para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y ponte tu corazón en esta hermosa hora para que sea Dios glorificando y sea tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a entonar un canto de adoración primeramente, amados hermanos, aleluya. Vamos a decirle al Señor en esta noche, aleluya. Amarte solo a ti, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Adoramos y bendecimos tu santo nombre de los cielos. Queremos amarte a ti, Señor, ante todas las cosas, poderoso Dios de Israel, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Cristo vive, gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Presencia.
Yeah.
Es Cristo el que va a ser.
Y razón la batalla.
pasea, se pasea, se pasea el Nazareno, aleluya. Se pasea el Nazareno, se pasea el Nazareno, aleluya. Se pasea el Nazareno, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Pensamiento.
Aleluya.
Prodigios, mi Dios eterno. Gracias, Señor, en esta hermosa hora. Poderoso y alabado es tu santo nombre, mi Dios eterno. Tú eres grande, tú eres poderoso. Santifica esta ofrenda, mi Dios amado, ya que es para tu obra, mi Dios eterno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado, Padre que estás en los cielos. Gracias, Padre eterno. Poderoso es tu santo nombre. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias, mi Dios amado. Aleluya, amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Vamos a dejar el tiempo, siguiendo con el servicio, nuestro hermano Juan. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Regálenme una ofrenda de palmas al Rey, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos en victoria porque estamos en la casa del Señor, amén. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Con este agradecimiento, hermanos, yo doy gracias al Señor siempre porque nos permite de poder estar nuevamente aquí en su casa. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero cantar unas alabanzas para el Rey. Bendito sea el nombre de Jesús, de adoración. Bendito Dios. La primera alabanza se llama Algo está cayendo aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Cordero, aleluya. Te alabamos, mi Rey, te alabamos, precioso Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Algo está cayendo aquí. Mis manos levantan.
Altísimo, aleluya. Bendito sea el nombre del Cordero, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero cantar este coro, hermano, que dicen: la fortaleza de los cristianos es el Espíritu de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Cristo vive para siempre, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jehová, varón de guerra, aleluya. Tú eres el único Padre bendito. Bendito sea tu nombre, mi Rey, aleluya. Oh,
Y Espíritu Santo de Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Juan. Aleluya, así que hasta aquí llegamos mi tiempo, hermanos. El tiempo avanzado. Y ahí viene el pastor el sabrá lo que dice. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Denle ofrenda de aplauso de la gloria, hermanos, hermanos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice la palabra ya, amados hermanos, en Mateo, Mateo capítulo 24. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 24, 12, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué será, hermano? ¿Qué le va a pasar a él? Será salvo. Amén. Aleluya. Tome su lugar, amados hermanos. Gracias por la reverencia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, amados hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amados hermanos, da tristeza, la verdad, a veces duele, pero pues tenemos que seguir. Ayer decía, aleluya, el Señor tocaba una palabra, aleluya, que esto es personal, esto es individual. Amén. Bendito sea el Señor. Si nos vamos a la palabra, amados hermanos, en la palabra siempre habla el Señor. Habla, amados hermanos, personal, le habla al hombre, le habla a la mujer. Bendito sea el Señor. En Juan 3:16, usted lo conoce muy bien este versículo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel, escuche esto, cómo él empieza hablando, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que él no dice aquellos? Dice aquel. Habla personalmente a una persona. Individual. No le habla a la familia. No le habla, amados hermanos, a toda la familia. No, él habla personalmente. Al que cree. Aleluya. Amén. Será santo. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Hemos dicho que la salvación no la vamos a obtener, ¿verdad? Por arte de magia, no porque usted sea hijo de un pastor, sea hija de una pastora, aleluya, y ya con eso diga que tiene la entrada libre para el cielo. No, eso es mentira, ¿no? Que sea usted hijo o pariente de un profeta, eso no le garantiza que usted se va a prender del calcañal del profeta o de la profeta, ¿no? Eso es mentira, amados hermanos. El Señor dice, claro en su palabra, el que persevere hasta el fin. Escucha eso. El que persevere, esto es personal, iglesia. Esto es personal. Lamentablemente, como siempre hemos dicho, amados hermanos, triste, lamentablemente, ¿verdad? Las cosas que se están viendo. Y esto, amados hermanos, esto no es nada aún lo que vamos a ver todavía. Aún lo que falta. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas cosas, amados hermanos, que todavía el Señor nos va a permitir verlas todavía, amados hermanos, si es que así le place a Él. Aleluya, si no es que viene antes y nos rapta, bendito sea el Señor. Amén.
Alabado sea Cristo. Pero nosotros sigamos adelante, amados hermanos, como siempre le he dicho, pidámosle al Señor, y no es que estemos contentos de que nuestro hermano no esté aquí, pero pidámosle al Señor, amados hermanos, que siempre, amados hermanos, nos dé la fuerza del Señor para nosotros seguir marchando hacia adelante. Amén. Que no seamos los que se van a debilitar, que no seamos los que van a perder el amor, aleluya, del Señor, o hacia el Señor. Aleluya, sino que al contrario, le amemos más y nos entreguemos más hacia Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero como siempre hemos dicho, no podemos pelear en contra de Dios. Lo que está profetizado se va a cumplir. Lo que está escrito en este libro, amados hermanos, aunque nosotros no queramos que pase, va a pasar. Porque mismo Jesús dijo, amados hermanos, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, escuche esto, no pasará. Toda tilde, coma, punto que esté ahí, amados hermanos, en la Biblia, hasta eso se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Bendito sea el Señor. Así, amados hermanos, vamos a dar el tiempo a la palabra, que el Señor sea, verdad, hablándonos en esta noche. Bendito sea el Señor, aleluya. Recibamos la palabra con gozo. Amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. Gloria a Dios. Seguro que está gozoso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo vive. Así nomás, hermanos, aleluya. Abre las Santas Escrituras. Allá en Primera de Juan. Gloria a Dios. Cristo vive. Primera de Juan, capítulo 1. Bendito Dios. Primera de Juan, capítulo 1, lo vamos a estar leyendo, amados hermanos, del versículo 5 en adelante. Amén. Bendito Dios. Cristo vive. ¿Lo tienen, amados hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él sigue diciendo el 2, amado, el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo
que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Vengamos en palabra de oración. Que sea el Señor tomando el control de mi vida, amados hermanos. Aleluya. Bendito Dios, en esta hora, Padre maravilloso, te doy gracias, Señor amado, por este hermoso privilegio. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria, que se hizo presente. Bendito Dios, aleluya. Dios mío, yo te he dicho, Padre de la gloria, ¿quién soy yo, Padre de la gloria, para que tú tengas misericordia de mí, Padre de la gloria? Oh, bendito Dios, yo vengo para que tú crezcas. Yo vengo para que tú crezcas, Padre de la gloria. Señor amado, en esta hora, en tu nombre poderoso, Padre de la gloria, venimos tomando toda autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos atando, venimos rompiendo toda cadena en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios amado, aleluya. El diablo no tiene arte ni parte en tu pueblo, mi Dios amado, aleluya. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Reprendemos todo principado, todas potestades, todos gobernadores de maldad, todo lo que se mueve en las regiones celestes, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús lo atamos y lo echamos fuera, bendito Dios. Declaramos los aires limpios, Padre de la gloria, los cielos abiertos, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios amado, aleluya. Prepara la tierra, Señor amado, en la cual tu palabra estará siendo sembrada, Padre de la gloria, bendito Dios, aleluya. Prepara esos corazones, bendito Dios. Llévate todo estorbo, llévate todo cansancio, mi Dios amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios amado, aleluya. Yo no sé, Padre de la gloria, bendito Dios, cuánto tiempo quieres que hable, pero sea conforme tu voluntad y no conforme la mía, mi Dios amado. Te doy gracias en esta hora, poderoso Dios. Pase ese carbón encendido en mis labios, Padre de la gloria, bendito Dios, y haz lo que tengas que hacer en esta hora, mi Dios amado. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar hablando, amados hermanos, aleluya. Creo que el tema fue más claro, amén, aleluya. Creo que si lo pudimos entender, lo entendimos ahí. Vamos a estar hablando, amados hermanos, el tema... ¿Cómo está nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios? Amén. Cristo vive. ¿Cómo está nuestra cercanía a Dios? Amén. Aleluya. Podemos decir, amados hermanos, en realidad que somos hijos de Dios. Aleluya. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor viene por una iglesia limpia, por una novia ataviada. Amén. Por una novia sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Y quiero llevarte, amados hermanos, aleluya, a que poco a poco vayamos entrando, amén, aleluya, de lo que queremos hablar. Amén. Bendito sea el Señor. Esto, amados hermanos, aún el Señor hacía referencia, amén, como el novio y la novia. Amén. Aleluya. Para que el novio y la novia lleguen a casarse, tienen que conocerse. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Amén. Porque si no, si el, la novia no conoce al novio, ni modo que a ciegas se va a ir a casar. Amén. Si el novio no conoce a la novia, ¿con qué seguridad va a llegar el novio a tomar la novia? Amén. Si no la conoce, aleluya. Entonces, cuando el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es porque Él ya sabe cómo está. Amén. Gloria a Dios.
Él ya sabe cómo se encuentra. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Muchas veces el hombre ha dicho, Dios ha tardado mucho en su venida. Amén. Cuando él dijo, voy y vengo pronto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo escuchaba, amados hermanos, aleluya, en una ocasión un pastor que decía, aleluya, si Dios hubiera venido ya, ¿cuántos se hubieran quedado? Amén. Aleluya. ¿Por qué, mis amados hermanos, aleluya? Porque para nosotros, amados hermanos, aleluya, para que Dios pueda venir por su novia tiene que estar en comunión con Él. Amén. ¿De qué manera, hermano, yo puedo estar en comunión con Dios? Amén. Dicen, amados hermanos, que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, Dios está hablando. Aleluya. Amén. ¿Cuánto lo han entendido así? Amén. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Gloria a Dios. Dios nos habla a través de sus escrituras. Aleluya. El hombre del mundo dice, ¿cómo yo voy a creer en la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Amén. Pero creen tantas cosas de lo de allá afuera, amados hermanos, aleluya. Y en la palabra de Dios no quieren creer. Aleluya. Bendito Dios. Amados hermanos, aleluya, para tener la promesa que Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que tener una relación con Dios. Amén. Dios tiene que saber quién eres tú. Amén. La palabra de Dios nos decía que hay un libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Y yo me imagino que en aquel día, amados hermanos, se va a pasar lista. Amén. Y en esa lista van a haber nombres que en alguna ocasión estuvieron. Y ahora ya nada más. ¿No te ha pasado que a veces escribes con un lapicero y como que apenitas alcanza a escribir el lapicero? Amén. Imagino que va a haber nombres que así van a quedar, amados. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Aleluya. Porque fueron personas que empezaron en el fuego, que empezaron con ánimo de agradar a Dios, que empezaron, amados hermanos, con todo el anhelo de servirle a Dios, pero se fueron apagando. Santo, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Se les fue acabando el gozo. Se les fue acabando la alabanza. Amén. Cristo vive. Se le fue acabando las ganas de servir a Dios. Bendito sea Cristo. El amén a la fuerza se lo sacaba. Aleluya. Ahora digamos el gloria a Dios. Aleluya. El Pentecostés, amados hermanos, allá afuera, el mundo lo conoce que es gritón el Pentecostés. Santo, aleluya. Amén. Porque dice que no hay culto en el que un pentecostés no esté diciendo gloria a Dios, no esté diciendo aleluya, no esté diciendo santo. Así lo conocen el pentecostés, amado hermano. Bendito Dios. Alegre, gozoso. Amén. Amén. Cristo vive. Aleluya. Pero cuando se acaba la comunión con Dios. Aleluya. Está la palabra callada. Está la palabra y viendo el reloj a ver que termina el predicador de predicar. Amén. Decía el pastor, amados hermanos, que la salvación es individual y la palabra de Dios lo afirma que así es. Entonces esto depende de ti. Depende de nosotros. Aleluya. Depende de cada uno de ustedes. Aleluya. Bendito Dios. Queremos que nuestra familia venga a los caminos de Dios. Pero apenas oramos.
Aleluya. De anhelo no se va a llegar al cielo. Hay promesas que se han cumplido, pero es porque han habido rodillas dobladas. Si no hay rodillas dobladas, no preguntes por tu promesa. Alabado sea Cristo. Aleluya. Podrás decir: yo en ningún momento doblé rodillas, y mira aquí estoy como una madre. Hay personas que en su momento doblaron rodillas por nosotros. Amén. A lo que quiero llevarte, que es hora de que nosotros doblemos rodillas por otros. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Porque eso forma parte de la comunión con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Jesús vino a morir por el mundo, ¿por quiénes murió? Por todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. ¿Quién era él? Aleluya. Jesús lo tenía todo. ¿Amén? Y me gozo, amén, aleluya. Donde dice allá en San Juan que él dijo: si yo hubiese querido, yo hubiera rogado a mi Padre que mandara legiones de ángeles para que me defendiera. Pero era necesario que él muriera por amor a nosotros. Aleluya. Nosotros no teníamos ni una comunión con él en ese momento, pero él formó un lazo con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la ley del mundo? Yo no le pedí en ningún momento que muriera por mí. Yo he escuchado personas decirlo eso. Y aún, amados hermanos, hay cristianos que aún ni por sus hijos estarían dispuestos a dar la vida. Y mira a Jesús. No nos conocía y dio la vida por nosotros. Amén. Dice que la palabra de Dios dice que nosotros éramos los que no merecíamos nada. Aleluya. Porque los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aleluya. Pero Jesús encontró personas con anhelo. Personas que estaban dispuestas a recibir algo de él. A hacer un pacto con él. Aleluya. Dispuestos a seguirlo. Bendito Dios. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Amados hermanos, aleluya. Para que nosotros, amados hermanos, tengamos la promesa de estar con Dios, tenemos que tener una comunión con Dios. Ya sabes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto que ya dejaste de orar? ¿Hace cuánto que ya le dejaste de pedir a Dios por tu familia? Bendito sea el Señor. Hay personas que solamente cuando están en la iglesia son cristianas. Y muestran tener una gran relación con Dios. Y uno se sorprende. Amén. Aleluya. Sí, amados hermanos. Pero déjame decirte, amados hermanos, que si tú leíste lo que estábamos leyendo, esos capítulos, esos pasajes, por apariencia, no vamos a ir con el Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Por apariencia nadie va a ser salvo. Amén. Aleluya. Así tú te sientas muy acá, muy espiritual, que conoce toda la palabra de Dios, pero por apariencia no se llega al santo. Amén. No, la palabra de Dios dice que de qué nos serviría hablar en lengua si no tenemos amor. Pero es claro. Amén. Amén. ¿De qué me serviría a mí profetizarte en este momento y no tengo amor?
Cristo vive a Dios. Venimos a ser nada más como el símbolo. Que nada más resonamos y no llevamos nada. Amén. Aleluya. Amados hermanos, ¿cómo está nuestra relación delante de Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Aleluya. Si apenas le das la mano a tu hermano, le das un saludo fingido, le dices que lo amas, que lo quieres, y en afuera comadreas sobre tu hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo dice la palabra, amados hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Creo que no me estoy saliendo del contexto. Amén. Ahí lo dice la palabra, amados hermanos. Amén. Hay cristianos aborreciendo a sus hermanos. Aleluya. Aleluya. Que ven que Dios los empieza a levantar. Mira, venga, los subieron. ¿Qué no se supone que ya Cristo los cambió? Bendito sea el Señor. ¿No se supone que ya Cristo los transformó? ¿No deberíamos de sentir gozo? Aleluya. ¿No deberíamos, su alegría de nuestro hermano debería ser nuestra alegría? Amén. Bendito Dios. Aleluya. El ver a nuestro hermano seguir dando paso hacia adelante en el caminar del Señor debería ser motivo de gozo para nosotros. Amén. Amén, aleluya. Vive, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Debería ser motivo de inspiración a seguir adelante también. Amén. Bendito Dios. Yo a veces quedo viendo a los levitas, amén, aleluya, y digo, algún día yo quiero cantar así de bonito. Y eso que no sé cantar. Amén. Alabado sea el Señor. Pero yo me admiro, amado hermano, como Dios usa a los levitas. Ya quisiera que a mí me saliera una alabanza así. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Veo a los hermanos, a mi pastor, mi hermano Mayo, mi hermano Marisol, la manera en que Dios los utiliza cuando predica. Algún día me gustaría también que Dios me sea. Adelar un poco más de lo que Dios nos da. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Pero hay quienes están ahí sentados y dicen, yo lo haría mejor. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Hebreos 10:39 dice, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y pareciera que mucho van para atrás, amor, en vez de ir hacia adelante. Amén. Pareciera que mucho van retrocediendo. Van hacia atrás, ya nada les gusta. Amén. Ya nada les provoca gozo. Amén. A menos que caiga un hermano de la gracia de Dios. Ve, se lo dije. Amén. Ya lo había platicado con mi hermana aquí, hermano. No tardaba en caer. Imagínense lo que le provoca gozo al cristiano en estos tiempos. Santo, aleluya. Pero si te preguntara cuántas veces doblaste rodillas por esa persona. Aleluya. En ocasiones, amados hermanos, se ha dicho, hermanitos, ayúdenme a orar. Y muchos dicen amén y no lo hacen. Dios te está oyendo. Amén. Cristo vive. Aleluya. Para que vean que yo también voy a orar. Ten cuidado, mi amado hermano. Tu comunión con Dios tiene que ser sincera. Aleluya.
Si alguno dice que ama a su hermano, pero lo aborrece, es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Amén. Aleluya. No crean que Pablo nada más escribió estas cartas por escribirlas. Amén. Aleluya. Era porque era algo que se estaba viviendo en ese tiempo también. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Era algo que se estaba viendo, amados hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Era algo que estaba pasando, amados hermanos. Amén. Cristo vive. Y se está viendo en este tiempo. Aleluya. Se está viendo, mi amado hermano. ¿Han habido hermanos que se han dejado de congregar? Si el amor de Dios está en nosotros, ¿cuántos han mandado un mensaje? Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios no lo ha hecho? Bendito sea Cristo. Y lo peor de todo, que pasamos enfrente y decimos que tenemos el amor de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Está bien que no le hayas mandado un mensaje, pero por lo menos cuando doblaste rodillas, que le hayas dicho: Dios mío, fortalece lo que nuevamente venga a tu camino. Yo no sé los motivos, pero tú lo conoces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora hacemos, iglesia. Cristo vive. Bendito Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice ya en Santiago 1:22. Que seamos hacedores de la palabra. Amén. Y no tan solamente oidores. Porque dice que venimos engañándonos nosotros mismos. Amén. Santiago 1:22, mamá, mi hermano, si quiere ver. No, ¿quiere jugar? Amén. Aleluya. ¿Eh? Bendito Dios. Ella cree que para así. Amados hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ya se cuenta lo que dice la palabra. Aleluya. Pero sean hacedores de la palabra y no son solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es que pasa esto, mi amado hermano. Que en estos tiempos se ve mucho emocional. Todos emocionan. Amén. Santo, aleluya. Bendito Dios. Cristo vive. Por eso el Señor dice, es claro, amados hermanos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Y yo siempre me he preguntado, le he dicho al Señor, ¿por qué pocos han sido los escogidos? Porque no todos vienen con el mismo interés de buscar a Dios. No todos vienen con las mismas ganas de adorar a Dios. No todos vienen con la misma disponibilidad para Dios. Bendito Dios, aleluya. Así como vinieron, así se fueron. Pregúntale de lo que se le predicó cuando yo venía en camino de ese acuerdo. Bendito Dios. Yo a veces, amados hermanos, veo al pastor cuando está dando los estudios el jueves, que está a punto de aventarnos un lapicero, pienso yo, amén. Cuando nos preguntan de qué tema hablamos el jueves pasado. Y todo. Imagínense cómo es broma. Amén. Alabado sea Cristo, aleluya. En la escuela, cuando uno estudiaba el borrador, le aventaban a uno. Cuando uno no sabía. Bendito sea el Señor. Vive en lucha. Claro que nuestro pastor, amén, aleluya, le ha dado paciencia a Dios para enseñar. Aleluya. Amados hermanos, aleluya, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Solamente orando sin cesar. Amén. Cuando la palabra de Dios dice orando, no te está diciendo que te la pases quizás todo el día orando, sino que tengas una comunión con Dios, que en tu pensamiento, Dios mío, gracias en el trabajo. Ay, Dios mío, estuvo cansado el mediodía, pero ya vamos a la noche. Gracias, Dios mío, santifícame. Fortalece a mis hermanos también allá por donde andan. Gloria a Dios, aleluya. Ya no de ahora ni ora por sus alimentos, más o menos. Tanto. Gloria a Dios. Aleluya. Le da pena orar por los alimentos. Ah, pero dice que es conocedor de la palabra, que tiene comunión con Dios. Que Dios le hable en sueños. Amén. Aleluya. Santo, aleluya. Amados hermanos, aleluya, gloria a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos si ese comportamiento tenemos delante de Dios. Amén. ¿Qué tema estaba tocando el pastor del jueves? Omnisciente, omnipresente. ¿Ustedes creen que a Dios se le va a escapar uno? Bendito sea el Señor. ¿Ustedes creen que Dios no sabe la vida vaga que llevamos para orar? Amén. La poca comunión que tenemos con Él. El poco tiempo que le damos, y apenas a veces empezamos a orar y terminamos diciendo otras cosas que ni alcanza. Aleluya. Bendito Dios. Y decimos escuchar la voz audible de Dios. Cristo vive. Aleluya. Bendito Dios. Ahora viene enojado el hermano. No, amor. Primero a Dios mío, Señor. Aleluya. Bendito Dios. ¿Saben por qué le dije que primero me dio a mí? Porque yo estuve buscando temas para predicar y decía, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Y no me quería dar, ¿no? Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea Cristo. Entonces yo le dije, Dios mío, yo me voy a poner a estudiar, ¿no? Y si me vas a dar el tema, tú sabes en qué momento me lo vas a dar. Y empecé a estudiar, ¿no? Algo que ya tenía tiempo, no lo hacía de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque, amados hermanos, aleluya. Cualquiera puede estudiar la palabra de Dios, aleluya. Puede leerla. Pero una cosa es que Dios te enseña a comprender sus palabras, hermano. No te voy a decir cuántas horas estuve así, amados hermanos, aleluya, pero Dios, amados hermanos, cuando yo ya me iba, aleluya, a la casa, Dios me daba el tema. Y dije, yo ya se me hizo tarde, aleluya. No había hecho ni la fe. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Y me empieza a agarrar a mí. Me empieza a agarrar a mí con todo, amor. Gloria a Dios, aleluya. Y yo dije, Dios mío, ciertamente tenemos una vida vaga delante de ti. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Daniel, para poder tener todas las visiones que tuvo, dice que 3 veces al día doblaba su rodilla. No dice cuánto tiempo, pero dice que 3 veces al día. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Y nosotros a veces, amados hermanos, aleluya, ni cuando vamos en el carro le vamos pidiendo a Dios. Ya se me hizo tarde, ya me hizo tarde. Amén. Cristo vive. Aleluya. Aleluya.
¿Cómo está nuestra relación con Dios, amado hermano? No responda, solamente tú sabes. Aleluya, gloria al Señor. Solamente tú y Dios sabes cómo estás con Él. Bendito sea Cristo, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice el capítulo 6 del versículo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, aleluya, bendito Dios, y andamos en tinieblas y no practicamos. Alabado sea Cristo, aleluya. Sabes que en estos tiempos, aleluya, todo eso se está viendo, amado hermano. Hay pastores, evangelistas, que están sirviendo a Dios, pero no están bien delante de Dios. Santo aleluya. Aleluya. No están como Dios quiere que estén delante de Él. La palabra que predican, la predican para agradar al hombre. La alabanza que canta, la canta para agradar al hombre. Amén. Santo aleluya. Bendito Dios, aleluya. Pero en aquel día Dios no tendrá cuenta de todo eso. Aleluya. ¿No? Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. El que está sirviendo muchas veces sirve nada más por cumplir. Amén. Hasta cuando ya va a llegar el día que le toca. Ay, ya voy a empezar a meter con el Señor para no subir hacia el lugar santo. Cuando nuestra comunión con Dios tiene que ser día a día. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Cuando nuestra relación con Dios tiene que estar ahí siempre. Como el esposo va a saber cómo está la novia si no le pregunta cómo está su esposa. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se están separando? Porque el marido nunca conversa con la esposa, que empieza a pensar la mujer ya no tiene interés en mí. Aleluya. Ya no tiene interés. Aleluya, Dios. Y como está tan afanado en el trabajo, ¿amén? No tiene tiempo para hablar. Santo aleluya. Algo similar en la relación con Él. Si tú no buscas de tu amado, ¿cómo vas a querer sentirlo? Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a querer sentir su presencia? Aleluya. Si no tienes tiempo para Él. Amén. ¿Cómo te vas a quebrantar en su presencia? Si ya tiene tiempo que no le dedicas tiempo. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y cuando tú dejas de dedicarle ese tiempo que Dios se merece, es cuando el enemigo empieza a meterse en tu vida. Empieza a destruir. Aleluya. Descuida a tu esposa allá afuera y mira si no el enemigo manda un hombre que le empiece a enamorar. Poder en Jesús. ¿Sí o no? Descuida tu relación con Dios y mira si no el diablo va a empezar a poner. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, aleluya. Ahí está. Bendito Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Queremos todo de Dios, pero no queremos darle nada a Dios. Santo aleluya.
decimos estar dispuestos para Él. Pero cuando ya viene lo bueno, no decimos. Amado hermano, aleluya. Es tiempo de que volvamos nuevamente a tener comunión con Dios. Aleluya. De que nuevamente te vuelvas a acercar. Vuelvas a platicar con Dios como antes. Vuelvas a orar, pero no orar nada más por pedirle. Amén. Porque tenemos esa mala costumbre. De que empezamos a orar y empezamos a pedirle esto, el otro. No platicamos con Dios, Señor. ¿Cuántos aquí le han preguntado, Dios mío, te gusta cómo voy caminando? O si las cosas las estoy haciendo mal, revélaselo al pastor que me baje. Aleluya. Enséñame a hacer bien las cosas delante de ti. O dime en qué área ahora te estoy fallando, porque yo no me doy cuenta. Porque aunque tú digas que no le fallas a Dios, hay un área en la que le estás fallando. Amén, aleluya. Y hay personas que les cuesta aceptar que le están fallando a Dios. Aleluya. No reconocen cuando le hacen ver las cosas. Amén. Cuando alguien es temeroso de Dios, amados hermanos, aún aunque te hagan ver las cosas, tú tienes que doblar cabeza y decir: Dios mío, perdón. Porque pasa esto, que creemos que estábamos haciendo bien. Amén. Creemos que estábamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Dios. Bendito Dios. Y decimos tener comunión con Dios. Aleluya. Déjame decirte, mi amado hermano, que nadie es perfecto. No hay predicadores perfectos. No hay evangelistas perfectos. No hay pastores perfectos. Amén. Porque todos vamos camino a la perfección. Aleluya. Oh, pero Dios es claro. Si en lo poco me fuere fiel, amén, en lo mucho le pondré. Aleluya. Aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Pero a veces que ni en lo poco le queremos ser fiel a Dios, amor. Amén. Sigamos hacia adelante, ¿sí? Sigamos hacia adelante. Bendito Dios. Cubriéndonos las espaldas unos a otros. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Dándonos, amados hermanos, unos a otros. Aleluya. Cristo vive. Dice que en la antigüedad, cuando peleaban, amados hermanos, aleluya, en las guerras. Porque antes se peleaba con espadas, se peleaba con armas, pero muy diferentes a las de ahora. Dicen que a los arqueros los cubrían los que tenían, ¿cómo se llama? Los, ¿cómo se llaman esas cosas? Como el escudo. Amén. Los arqueros atacaban y los del escudo, cuando ellos terminaban de tirar, los cubrían. Cubramos a nuestro pastor con oración. Aleluya. Cubramos a los que Dios ha levantado. Amén. Bendito sea el Señor. Seamos su defensa nosotros. Amén. Aleluya. Y verán cómo Dios va a ver esa comunión que está con nosotros. Si esa comunión le es agradable a Dios, aleluya. ¿Cómo no vamos a tener comunión con Él? Amén. Aleluya. Pero qué pasa en este tiempo, más hermano, aleluya. Pareciera que entre todo el pueblo a veces quieren bombardear nada más a uno, en vez de cubrirlo, de guardarlo. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. No seamos instrumentos del enemigo. Amén. Bendito Dios, aleluya.
Gloria a Dios. Si escuchas algo por ahí, si a ti no te gusta el chisme, tú. Y ahí va a frenar. Pero si te gusta. Alabado sea Cristo. Una semana se ha pasado. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Pónganse de pie, amados hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poder en el nombre del Señor, amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están listos para la fiesta de mañana? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cuántos van a irse a gozar? Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. El poder en el nombre de Jesús, amado hermano. Cristo vive. Busquemos ser agradables delante de Dios, amado hermano. Sé verdadero siervo de Dios, verdadero hijo de Dios. Que Dios vea que sí merecemos estar en esa nación santa, en ese lugar santo. Seamos la diferencia en nosotros, amados hermanos. Amén. Aleluya. Porque aquel que ya conoció a Dios debe ser diferente. Porque aquel que ya aceptó a Cristo tiene que ser diferente. Aquel al que Dios toca es diferente. Thank you.
Padre de la gloria. Cada uno está presentando lucha, Padre de la gloria. Cada uno está presentando lucha, Padre de la gloria. Bendito Dios, en ti tenemos la victoria. En ti está la victoria, mi Dios. Guarda, los protege. Son un vallado en su vida. Son un vallado en sus hijos, en sus hijas, Padre de la gloria.
Poderoso Dios, aleluya. Que vive, hermano. Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Quiero leerles un versículo, amados hermanos, antes de entregarle el tiempo a mi pastor, amén, aleluya. Ahí en Oseas 6, 1. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 3, amados hermanos. Dice Oseas, capítulo 6, 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así, mi amor hermano, le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio, amén, aleluya. Y así le hago entrega del tiempo a mi pastor. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Aleluya, bendito Dios. Gloria al Señor.